RadioTV.mx presenta. Buenas noches, mujeres divinas, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí, ya, ya huele a primavera, ¿no, Gina? Ya, pasa, ¡Ay, no! Sí, pero ya, pues definitivamente se siente como que más ligera, más... Ahora sí que ya empiezan los pajaritos a cantar. Ay, sí. Ya se empiezan a llenar las jacarandas. Yo me puse jacaranda. Mi chancla, mira. Sí. Ya traigo mi chancla, ya dejé la bota, porque el otro día hasta una chica me puse, no sé si viste que puse en mi Facebook, como un ejercicio. Ah, pues creo que lo tomé de tu muro, el ejercicio este de pon este post y lo que más amo es. Ajá. Y muchas me dijeron, lo que más las amas botas. Es tus botas negras. Dije, sí, pues sí, ya es que siempre traigo mis botas negras porque me daba bueno, como... Bueno, pues yo la verdad vi que lo que más amas era el Iron Man, pero bueno, ah, y ese también es otro comer, amor. También comer, muchas ya amor. Saben que lo sí. Que de las cosas que más amo es comer, porque sí, me encanta la comida. Pero sí, ya viene la primavera y pues ahora es la invitación a si no has tenido la oportunidad o no sentías el ánimo o andabas un poco dispersa, pues aprovecha esta energía para hacer tus propósitos. Así es. Para realmente, pues ya van 3 meses del año, o sea, ya... Si no empezamos con esa marcha... Se nos va el año otra vez y ya no hicimos cosas. No hacer cosas y recordar que este año, pues, es un año de inicios. Uh-huh. Entonces, si no iniciamos, luego no nos estemos quejando allá dentro de 9 años que no cosechamos, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a, pues, a inyectarnos esa vitamina, ese olor de la primavera, esa energía que nos da el sol, ese... apoyo nutricio que nos está dando la tierra, pues ahora sí, para saber qué es en lo que queremos florecer. Claro. ¿Tú personalmente qué haces en este? Bueno, aparte voy a tener un ritual, una ceremonia de siembra de metas. Ajá. Le llamo la ceremonia de siembra de metas, porque en realidad todos somos sembradores y cosechadores, ¿sí? ¿No? Básicamente, unos siembran jitomates, otros sembramos deseos o metas, pero constantemente estamos sembrando. Entonces, hago el ritual, esta vez va a ser el día 17, dentro creo, de 2 días, va a ser nuestro ritual. Y pues siempre procuro tener claro cuáles son mis objetivos para trabajar este año y cosecha a corto, mediano y largo plazo. Siempre procuro estar muy enfocada porque si no estamos enfocados, pues la cosecha puede ser que siembre jitomates y me salgan chiles, por ejemplo. Ajá. Entonces siempre procuro que la... Que no me dé cuenta con qué estoy abonando el jitomate y el rato salgan gusanos. Jitomate o con gusanos o descolorido. Ajá, entonces chipotudo. Siempre tenemos que tener como muy claro qué queremos. Y la primavera pues es una estación, en magia le llamamos que es un ritual mayor, un ritual muy importante, porque los rituales más importantes son los de las 4 estaciones del año. Así es. Tenemos en magia varios rituales, rituales mayores, primavera, verano, otoño, invierno, y rituales menores o intermedios, que es, por ejemplo, cuando se dan algunas cosechas. Pensando en los elementos, la primavera es de aire. Es de tierra. La primavera es de tierra precisamente porque es el momento en el que vamos a preparar la siembra. Okay. El verano es de fuego porque sí. Es cuando fertilizamos, ajá. ¿No? Entonces el otoño sería el de aire, efectivamente. El otoño es de las aire. Hojas. Ay, muchachos, la observación es estar realmente conectados, ¿verdad? Para eso la luna llena de julio, para vivir en conexión. O sea, cada una de las cosas, es que eso me encanta, y a mí me encanta vivir en conexión. Cada una de las cosas que pasan es un símbolo. Sí. Hace un rato observaba que incluso lo que las personas dicen a veces tiene que ver con lo que estamos nosotros necesitando saber. Por ejemplo, tuvimos el programa pasado de numerología.
Y ese programa de numerología me habla, aparte del curso que vamos a tomar tú y yo, que ya después les compartiremos. Les vamos a compartir aquí, ajá, porque estamos súper emocionadas, ay, sí, de todo lo que podemos aprender a partir de eso. De numerología base 9, nos, ajá, vamos a tomar un curso con Salomón Selam. A mí me encanta lo que hace él en la cuestión del yacente, luego platicamos, uh-huh, de eso. Pero cómo, a partir de que decidí inscribirme a ese curso, por ejemplo, he escuchado mucho acerca de la numerología. Ayer vi un programa con esta chica, Susana Zabaleta. Ah, ella, es que ella también, ajá, yo digo que es bruja. Ay, sí, se, pero, ¿verdad?, se le ve. Pero se le ve. Tengo ahí una amiga que dice, ajá, ay, como que me cae mal Susana Zabaleta, pero como que quiero ser como ella. Le digo, sí, es que es bruja, pues se, sí, ve sí, así, sí, su porte, es... cómo se pone y sus, pero además, claras, siempre guapísima, está buscando esa parte para su programa, ¿verdad? Para su programa, dentro de todo lo que podríamos decir de la frivolidad del programa, porque hay cotorreo, siempre hay, ajá, una parte que sí te lleva y te mueve el alma, ¿no? Uh-huh. Que así que dices, y estuvo, uh-huh, y llevó una numeróloga y entonces explicó la parte de mi numerología. Solo, ya ves que en numerología, según estoy aprendiendo últimamente, uh-huh, pues puedes sacar varias combinaciones de números incluso dentro de fecha de nacimiento. Uh-huh. Y la numeróloga habló de tomar solamente las dos últimas cifras, ajá, del año en el que naciste y sumarlos y crear el número. Ajá. Ajá. Entonces, y ese es como tu talento, ¿no? Ese es como el don que traes. El don que traes. Entonces, ajá, yo revisé mi don y el mío suma 6. Ajá. Uh-huh. Entonces ya explicó la cuestión de la fe y todo ese tipo de cosas. Dije, ah, ya entendí. Muy bien, ya entendí. Y pues sí, o sea, voy viendo cómo vivir en esa conexión es sumamente importante. Y asimismo, desde la primavera podemos ir entrando en esa conexión. Y es muy interesante porque también en el momento en que tú te sientes que estás alejado de eso, o sea, que no, pues es que yo de fe, ¿de dónde la agarro? Pues sí. Volteas y te ves y dices, no, pues si yo traigo aquí en mi bolsita, también traigo mi fe. Bastión. Ajá, también traigo, uh-huh, mi fe, o yo no me había dado cuenta que ya tengo que sembrar, pero soy observadora y estoy viendo que ahorita todo es conducido hacia eso. Conducido hacia sembrar, uh-huh, entonces, pues siembro. Así siembro es. Y percatarme de también lo que yo estoy sembrando con mi pensamiento, con mis palabras y con mis acciones. El sábado 11 hice mi ritual de luna llena en grupo, porque ya ves que estoy procurando ya por petición de las personas que me leen y que nos escuchan aquí en el programa, he estado haciendo ya por los clamor rituales, popular. Por clamor popular. He estado haciendo ya los dos rituales de luna llena. La luna llena de marzo es la luna de tormenta. Ya llovió. De hecho, ya me llamó llovió, la atención, ¿sí?, que iba en el Uber. Y me dice un señor, está haciendo mucho calor, dentro de 2 días va a llover. Digo, ¿y señor, usted cómo sabe? Dice, es que soy brujo. Digo, ah, no me diga. Y le empecé a escuchar, ¿no? Y hasta que me bajé yo bien hollywoodense, le dije, es que yo también. Y el señor se quedó así, como bien hollywoodense, ¿no? Pero me dice, fíjese cómo en esta lluvia, en estos días tiene que llover. Dice, es más, se lo aseguro que dentro de 2 días. Y en efecto, el viernes llovió. O sea, el señor súper conectado, el señor sabía de lo que hablaba y además... Ya nuestros ancestros lo sabían desde que le llamaron a esta luna la luna llena de tormenta. Así es. Lo que quiere decir que además de sembrar, estamos preparando la tierra, claro, con esa pequeña agüita. Con esa agüita, va a aflojar. Se afloja la tierrita para, uh-huh, que entre bien la semillita hasta donde tenga que entrar y se haga pues esa masita de tierra que le va a permitir esa oscuridad para dar vida. Para dar vida. Uh-huh. Porque eso es en realidad... vivir, de estar conectado con todos y cada uno de los ciclos de la naturaleza, con todo nuestro entorno, darnos cuenta de que somos uno. Uh-huh. Eso es en realidad la vida. Y eso es lo que yo hago en primavera, empezar a conectarme con los ciclos y empezar a recibir mensajes que me van sirviendo desde mi interior y desde el exterior. Pongo también mucha atención a los sueños.
Sí, se empiezan a generar, la verdad no sé por qué, pero muchos sueños que dices, ¿y esto Órale, ¿no? qué? Sí. Ponía un post hace poco porque leí un texto acerca del había oído hablar del Mercurio retrógrado, pero no del Venus retrógrado. Y entonces leía un texto en el que decía que quizá van a estar apareciendo personajes en los sueños que nosotros ya creíamos olvidados, Olvidados. pero que estaban ahí porque quizá había que resolver algo. Y me pasó, ponía un post en estos días en el que decía que yo no creo que las almas se encuentren en los sueños, sino esa necesidad de entender por qué sigo soñando a una persona, por qué ese gozo, ese placer o ese displacer que siento cuando veo a una persona Y en que mis sueños. precisamente, bueno, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que al principio, cuando no te genera ese placer, la ves y así despiertas diciendo, ay, Dios mío, ¿Y pesadilla, ahora ¿no? qué, no? Ajá. Sí. Pero como que al momento en el proceso, lo vas sanando y ya. Digo, todavía lo sueñas, pero ya no es tan álgido el asunto. Me Lo vas pasó. como que superando, ¿no? Ya lo ves. Porque al principio estuve soñando. Ya he platicado en otras ocasiones de esta persona. Que a veces al principio, cuando empecé mi trabajo de sanación hace 11 años, un poquito más, lo soñaba y amanecía con una sensación de nostalgia, hasta con un dolor, porque decía, bueno, y en ese tiempo pues mi creencia sí era de que, ay, seguro está pensando en mí, para echarle Ajá, sí, claro, si no, más como limoncito, no ¿no? arde. Para que amarre, ¿no? Y de pronto cuando empecé a trabajar mi sanación, empecé a conocer que nada de afuera es lo que llega, sino todo es lo que vamos integrando en nosotros. Y me di cuenta que está bien si esa persona no vuelve a curarse de mí, no quiere decir nada, pero que yo sí necesitaba ir sanando algo respecto de esta persona, ¿no? De este Claro. señor. Y finalmente lo estuve trabajando, me acompañé de muy buenas amigas, me ayudó Aline Hermida con su tarot, me ayudó Blanca Ceci Macedo con sus runas, porque aunque yo también soy runista, la verdad, si yo me leo las runas, me leo lo que yo quiero. O sea, Claro, ¿para qué? pero ¿Para eso qué me yo hago? creo que es el proceso de todas, ¿no? Porque es, yo te podría decir, en el oráculo con Ángel sacas la carta que te está diciendo tu verdad y dices, ay, no No, me otra vez, entendiste, dos de no me tres. entendiste la pregunta, así dos de Dos de tres. tres. Bueno, póker, póker, ¿no? Sí, y entonces te pasas todo el oráculo y dices, no, Pero, ¿cuál me conviene? esta ¿Cuál me respuesta no gusta? fue. Ah, y sabes que lo preguntes como lo preguntes, con el oráculo que lo preguntes, la respuesta va a ser la misma, pero no la quieres escuchar. No. Y ya cuando te lo dice otra persona, dices, bueno, está bien. Por eso dije, no, a ver. Sí, Y claro. entonces, sobre todo cuando había sueños que me pegaban Sí. muchísimo, entonces rápidamente, Aline Hermida, gran amiga y tarotista, terapéutica, ¿qué pasó? Entonces ya me decía, me explicaba, mira, es que esta persona, tú la sigues teniendo en mente porque creaste muchas ilusiones a partir de esa relación. Entonces el duelo está como medio mal Medio, vividón, ¿no? ajá, Porque sigues todavía contándote historias acerca de hay que eso. seguir Hay que seguirlo trabajando. trabajando. Y por otro lado, cuando lo revisé con Blanca Ceci, una gran amiga y socia, ella con sus runas, porque además ella es terapeuta gestalt, ¿no? Entonces ella lo vio desde la interpretación y me preguntaba cuáles eran mis sentimientos, cuáles eran mis emociones, mis sensaciones en el sueño. Dice, porque eso es lo importante. Desde este punto ya me decía, todos los personajes del sueño te representan a ti. Y los estás proyectando, ¿no? Lo que se ve mucho en la forma de la psique. Entonces también me ayudó mucho a entender que lo que había pasado no había sido tan terrible como yo en ese momento lo estaba viendo. Y eso me ayudó mucho a ir trascendiendo y trascendiendo. Y ahora con este tema del Venus retrógrado, he seguido soñando, pero ya las sensaciones que percibo en el Va sueño cambiando. son diferentes. Y hasta me sorprende porque igual como dices, me despierto y digo, ay, pues soñé con esta persona. Ya incluso lo veo diferente, lo veo distinto y me siento ya más tranquila. Muy bien. Pues vamos a seguir platicando aquí De de la la primavera. primavera, de qué es lo que proponemos que hagas en primavera para que pues todo eso que tú quieres lograr sea cosechado. Vámonos a un corte y regresamos. ¿Eh? ¿Eh?
Aquí regresando del corte, platicando cómo es que podemos hacer para lograr sembrar la semilla bien, ¿no? Así es, sembrar una, porque no es que haya una mala semilla, es que a veces no ponemos la tierra correcta. No ponemos la tierra correcta o la tenemos la semilla correcta, tenemos la tierra correcta, pero estamos muélele y no la dejamos florecer. Eso es un clasicazo. ¿No? O sea, ese apego es un clásico o esa de clásicos. Angustia que vas y te asomas, ¿no? Y te asomas a ver si es cierto que ya van a hacer. Y te asomas a ver si es cierto que ya van a hacer. Y en una de esas, con el dedito, te echas el brote. En biodescodificación hay algunos casos en que eso pasa cuando mamá ya está muy urgida de que nazca el bebé y nace prematuro, ¿no? Porque claro. Ya tiene tanta ansiedad para verlo. Ajá. Y también hay mamás, por ejemplo, me ha tocado ver en pláticas, amigas, no en terapia, ¿no? En pláticas, mujeres que dicen, es que yo no quería dar a luz porque me daba miedo de que cómo me iba a sentir sin la panza. Me iba a sentir muy sola sin la panza. Entonces, fíjate. Ajá. Entonces decía, yo pedía que mi... Fuera lo más larguito posible, que fuera, ¿no? Lo más larguito posible el tema de dar a luz. Cuando llegué a los 7 meses, ojalá te faltara más meses, ojalá que te faltara más meses. Sí, o sea, son cuestiones de la mente humana y cuestiones de si que sea rápido es peligroso o si sea lento es peligroso. Y también lo hacemos con nuestros proyectos, con nuestros sí. sueños. El con miedo al éxito, ¿qué tal, Leti? Claro. Te va retrasando y dices, pero ¿por qué no se concreta? Fíjate, ¿por qué no se concreta? Tomé un curso maravilloso hoy estoy recordando a muchas, muchas buenas amigas y grandes maestras. Tomé un curso maravilloso con Aurora del Villar, que por estos días va a dar un curso de la sombra de varias semanas. Yo tomé un curso específico de la sombra para sanadores y coach específicamente. Y en eso hizo un ejercicio maravilloso que a mí me dejó, bueno, fue no, todo el curso imperdible, pero hizo un ejercicio maravilloso en el que consistía en que ponían una silla y todos los participantes éramos unos 20, no sé, como 20 y tantos, nos teníamos que mover hacia ocupar ese espacio y ponernos un chal y ver. Yo no pude subirme a ocupar el espacio por el miedo, yo veía y me sentía criticada y me di cuenta de que mi miedo al éxito es mi miedo a la crítica. Claro. Luego hice otro ejercicio, ese mismo ejercicio lo apliqué con un grupo de chicas talleristas y eso despertó una animadversión entre una de las talleristas y yo, una de las chicas que estaba participando, porque de pronto se hizo para atrás y dijo yo no voy a participar y empezó a hacer otra cosa y le dije, te pido por favor que participes porque estás rompiendo el ejercicio. Me dijo, no, es que yo no quiero eso, yo no quiero hacer otra cosa. Y entonces ahí noté también su miedo a ocupar su espacio, a ocupar el espacio. Entonces, ¿qué tanto el miedo al éxito es? Miedo a lo que implica este éxito. No sé, puede ser responsabilidad, en mi caso, miedo a la crítica. Y esto lo podemos aplicar mucho, por ejemplo, en mi trabajo. Yo me di cuenta porque cuando yo trabajaba en la oficina, a mí me ofrecieron primero el puesto de mi jefa. Pero yo dije, no, ¿cómo? Yo soy muy humilde, yo no quiero, no me siento lista. Me conté las historias que quieras. Uh-huh. Cuando finalmente ponen a mi jefa, lo primero que yo hice fue criticar su trabajo, por supuesto, ¿por qué no? ¿Verdad? Claro. Yo no quise aceptar la chama, pero eso sí, yo estaba lista para criticarla. Uh-huh. Entonces, cuando ella tomaba una decisión,
independientemente de que ella tenía menos experiencia o no que yo, o sea, lo que, bueno, eso podemos discutirlo, sí me di cuenta después y me sentí muy responsable, hasta triste en realidad, de que en realidad yo había desechado la idea de estar en ese puesto por miedo a lo que después hice yo con ella. Claro. ¿Te fijas cómo sí, es sí, la sí, mente sí. de, ah? Entonces, claro, no quiero ahí para que después sea yo la que pueda criticarla. Así es. ¿Te fijas? Sí, sí, qué sí, bonita sí, sí. persona. Ay, no, pero es así, yo he trabajado un algo similar, que es subirte a un tronquito, que son 20 centímetros, y tienes que caminar un metro, uh-huh. y verdaderamente hay gente que no se puede subir al tranquito y caminar, por la crítica, por el temor de, y además, tú, pues, si quieres, puedes decir, quiero que me acompañe Sutanito, y te lleva de la mano, así uh-huh. como los niños chiquitos encima uh-huh. de la banquita, uh-huh. te lleva de la mano, y es tanta tu arrogancia, tu orgullo, uh-huh. que dices, no, uh-huh. a mí nadie me va a ayudar, pero tampoco me voy a subir porque si me caigo, que dices, no hay manera de caerte. Así es. ¿No? No hay manera de caerte, pero si me caigo, voy a hacer la burla de todos. Entonces, yo no lo hago. Y en ese ejercicio, aparte de la animadversión que me encontré con esa chica cuando yo la apliqué, y que no es casualidad, uh-huh. porque ahí ya estaba hablando también algo de mí, todo lo que ves sí, afuera claro. habla de ti. Finalmente, toma una de las participantes, que es una gran amiga, el papel y se pone... Y llega, ponen a un varón para que sea la pareja la que esté tomando, como si fuera una pareja uh-huh. presidencial. Entonces yo llego y me planto enfrente, y ahí sí me sentía yo segura. Ellos ya están, pero yo llego y me pongo junto. Uh-huh. Uh-huh. Cuando Aurora nos pregunta qué pasó, yo le digo, yo me di cuenta que yo no me sentía en el espacio de poder terrenal. Pero qué tal cuando puedo ponerme junto, uh-huh, en el sentido de la sacerdotisa. Uh-huh. Ahí me sentía fuera de la crítica, uh-huh. sí. y esa podría ser la sombra de la elección que yo estaba haciendo, uh-huh. y haciéndolo consciente ya lo vas trabajando y te vas dando cuenta, pero el miedo al éxito tiene muchas, muchas vertientes y mucha necesidad de reconocer que estar en un espacio de poder representa tener la responsabilidad de mantenerse ahí. Y aceptarte. Es por eso que muchos de los sueños, pues, no se llegan a lograr, uh-huh. porque sí quieres tu esposo, pero no quieres la responsabilidad de estar conviviendo con una persona, pues, las 24 horas del día, uh-huh. porque la verdad es que ahorita, pues, de noviecito está muy padre. Yo le digo, ay, ¿qué crees? ya te puedes desfílale. Ir. Y yo vuelvo a ser dueña y señora de este espacio. Uh-huh. Entonces, el que ya ocupe este espacio compartiéndolo con otra persona, igual ya no me es tan fácil. Así es. Entonces, sí quiero novio y sí quiero esposo, pero pues que no ocupe mi espacio. Así es. ¿No? Entonces, pues hay una dualidad ahí. Sí quiero este espacio de poder, quiero ser jefe o quiero ser millonario. O quiero esto, pero no quiero la responsabilidad. Quiero ser implica. Famoso, pero no quiero viajar en avión, o, no quiero como esos, ¿no? O ajá. que no me saluden los fans, ¿no? Ajá, que los no que me saluden. Que son groseros con los fans. Entonces estás, uh-huh. es, pues va a llegar un momento. Que no me hablen, que no me tomen fotos. Ajá. No o quiero que, perder o mi qué vida feo privada. Es porque ya ni siquiera puedo ir al súper. Ajá, exactamente, no tengo que ir a ir al súper de madrugada para que no me estén pidiendo, o disfrazado, para que no me estén pidiendo autógrafos, para que no me estén molestando. Uh-huh, exactamente. Yo también tengo ganas de ir al súper. No puedo. O al cine, o lo que les ha pasado a varios, que los paparazzi los cachan en situaciones más que íntimas. Uh-huh. Es ¿cómo ir? Pues responsabilizándote de que tu sueño se va a lograr. Así es. Entonces, una vez que aceptas eso, es muchísimo más probable que efectivamente surja. Que es como decíamos en este curso que tomé, desde la sombra, aquello de lo que no te das cuenta, tu parte que se esconde de ti mismo, cómo lo estás haciendo desde el miedo, desde el miedo al éxito, desde la arrogancia, es decir, mejor no lo tomo porque no es suficiente para mí o es demasiado para mí, eso es arrogancia. Ajá. O desde el punto de la del voluntarismo, ¿no? Todas las cosas tienen que ser como yo quiero y a la hora que yo quiero. Uh-huh. Y todas esas cosas, pues, es la sombra. O no ser tú mismo. Ahora, en el otro programa que veíamos que íbamos a ir a festejar
la primavera y que tú la ibas a hacer en el día de San Patricio y que era, y yo me salió del alma, ¿verdad? Con unas chelas pensando en Irlanda y pues digo. Y además así, es, así son los grandes festejos allá en sí, esas zonas. En aquellas zonas, ¿no? Los vikingos, todo eso. Así es. Me recordé de que en un curso que estoy dando de Ho Oponopono, una de las alumnas es maestra, es directora de una escuela, y uno de los maestros, el maestro de música, tiene su banda, ¿no? Entonces, pues, fueron al bar donde se presenta el maestro de música, y, pues, estaba en un bar, entonces, todos estaban, tomándose su copita, todo a un nivel, pues, normal, sin agresión ni nada, pero pues alguien tomó un video, lo suben a la escuela y entonces, ese video fue muy socorrido, dijo el de la banda que nunca lo habían visto tanto, porque se viruleó entre todos los niños de la escuela, miren el maestro de música, también es rockero, ¿no? Y la directora se sentía, pues como que no podía trabajar eso, porque pues ella era la señora directora de la escuela, donde se supone que ser una buena directora, pues no toma, no fuma, no es ejemplo para toda la comunidad, y la habían tomado con su margarita, ¿no? En su momento privado. En su momento privado. Entonces, es parte de entender que tú eres todos esos, y que no por estar con un margarita vas a hacerle daño a toda la comunidad, aceptar que también esa parte tuya, esa parte divertida, esa parte que puede convivir de una manera sana, porque no estaban haciendo nada, pues nada malo, creo que lo único que podrías considerar en un momento es el daño que le hagas a tu cuerpo físico, pero si después te pones a hacer ejercicio y lo sudas, ya no pasó nada, ¿no? Y creo que cuando eres mesurado, en realidad no, ninguna, nada no, daña. Cuando lo haces como sin culpa. Y sí, y con mesura, ¿no? Porque así sí es. Es como las preguntas que me hicieron, ves que ya va a empezar la Semana Santa, entonces, que si comen carne o no comen carne. Entonces yo pues subí un post donde yo les decía que mi abuelita, yo tengo muy presente lo que decía mi abuelita, decía, mira mijita, es mejor comer carne que comer cristiano, ¿no? O sea, de evita el juicio, evita la crítica, evita, si quieres comerte un bistec, o sea, no va a pasar nada, siempre y cuando tú estés siendo, siguiendo las enseñanzas de Jesús en amor, en comprensión, en ayuda. Porque en realidad es un símbolo. Es un símbolo. Exactamente. O sea, es no dañar. Exactamente, purificar tu cuerpo, porque como la carne se lleva más tiempo de digestión, el hecho de permanecer en ayuno o en vigilia implica que tu cuerpo va a ir depurando y vas a estar más en paz, tu cuerpo no va a estar ocupado en estar digiriendo horas enteras, y tú vas a estar más como más en paz, centrado en ti, no va a estar ocupando energía en digerir cosas, digamos, un poquito más tardadas en digerir, y vas a estar tú más ligero. Y eso lo es que en teoría te llevaría a la meditación y a la oración, vas a tener más energía para estar. Y más tiempo conectado. Más en paz no estará, ¿no? Sí, sí. O que te dé sueño, ¿no? Porque también a veces te da sueño. Es ese proceso. Entonces, pues, cuando nosotros alineamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, en ahora sí, ¿qué quiero? Y estoy plenamente segura y consciente de que me voy a responsabilizar del hecho de que sí quiero mi Ferrari, y voy a pagar con mucha alegría la tenencia de mi Ferrari, porque ya mi Ferrari está estacionado allá afuera, ¿no? Así es. Entonces, todo va a ir sucediendo de la mejor manera. Así es. Así pasa, pues, con los ejemplos que me pongas, porque luego, pues, sí, ya me gané el Ferrari, ¿y ahora qué hago con él? Así de seguro, así de tenencia. Y hay más miedo en el momento en el que llega lo que pedimos y ya no sabemos cómo sostenerlo. Y a veces llega y así tengo a un primo al que quiero muchísimo. Pero quiere algo mucho y ya cuando lo tiene ya no sabe qué hacer y se deshace de él. Como si fuera papa caliente, le digo. ¡Ah, qué miedo! Y lo avienta. Y yo, bueno, disfrútalo siquiera una semana, ¿no? Luego me dice, regálame un reloj. Le digo, no, porque lo vas a regalar. Sí, así siempre. No quiero. Luego le digo a la siguiente semana, a ver, ¿todavía lo tienes? Sí, pero ya le cambié el extensible. Sí, así es definitivamente cuando no, pues a lo mejor no estamos listos. Así es. ¿No?
Entonces, bueno, vamos a irnos un corte para ahora sí ver cómo vamos a sembrar. ¿Les parece? Regresamos. Ya estamos aquí de regreso viendo cómo todo se está conjuntando para que sembremos nuestro sueño, ese sueño que pues en este año de inicios como que sí se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Ya hablábamos hace un rato de cómo la energía ya se está aligerando, precisamente aligerando, hablando sí. Del ayuno y la vigilia en el otro bloque, que esa es la necesidad del ayuno y la vigilia, aligerar el cuerpo. Y además escucha tu nos cuerpo, aligeramos. Porque fíjate que yo debo confesar, pues que a mí sí me gusta la carne y de repente a mí también me he y los sabes que me encantan los tacos de diferentes sabores, porque me decía una compañera, tú comes como hombre, me decía, y le digo, ¿cómo como hombre? Porque te gustan las vísceras, te gustan los tacos de sabores extraños, ¿no? Porque ella solo comía así como de muy, muy frugal y más. No, a mí sí me gusta de todos los sabores. Y pero creo que en este momento a veces no se me antoja tanto por el calor. Fíjate que no, es lo que yo me he sorprendido a mí misma, porque creo que llevo una semana que te dicen, no, pues el menú hay costilla y pollo. Y, Ayer, por ejemplo, dijeron, bueno, hay espinacas a la crema. Ay, qué rico se me. Y me sorprendí a mí misma pidiendo espinacas a la crema. Y yo dije, ¿se te antoja? Ajá, pero es viento y agua. Es el escuchar tu cuerpo que te está diciendo, a ver, ahorita lo que necesitas es viento y agua. Y ahorita yo, por ejemplo, pusieron ahí en mi consultorio, tengo un consultorio, es que tengo un consultorio por el Parque de los Venados, pusieron adentro de las instalaciones una cafetería nueva, de esas cosas así como de autor, ¿no? Ajá. Y diario te preparan un juguito o un agua diferente. Y entonces, hay veces que hay piña, hay veces que hay manzana, hay veces que hay... Y me ha estado pidiendo piña con jengibre. O manzana con jengibre. Tienen una preparación que es de jamaica y canela, pero la canela ahorita por el calor me parece un poco fuerte. Sí, pues es fueguito. Pues fueguito, y entonces como que ahorita no se me tocó tanto. Pero la piña con jengibre o la manzana con jengibre. Y además se vuelve bien fresca. Ay, sí, hasta se me antojó. Y me hacen mi jarra súper grande y la llevo. Y eso también siento que me ayuda a aligerarme para recibir la primavera. Fíjate. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál es ese ritual que tú haces para la primavera? Bueno, en primer lugar, ya sabes, escribir las metas. ¿Cómo se escriben las metas? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, comenzando con un verbo, porque como es una meta, tiene que haber, estamos hablando de acción. Las escribimos comenzando con un verbo en presente, en positivo y sin usar la palabra no. Siempre procuro hacerlo en números impares. Porque es un tema masculino y yo no soy numeróloga, pero entiendo que los números impares se refieren como a lo masculino y los números pares a lo femenino. Y entonces así las escribimos, por ejemplo, tengo un coche rojo y ya. Obviamente después voy a hacer el ejercicio de ir a buscar el coche para tenerlo como vivencia. Como visualidad. Ajá, como una visualización. Y los coloco y siembro en una maceta con tierra nueva para que no sea ahí la tierra vieja que ya tengo de siglos. En la tierra viejita ahí voy echando como lo que me va quedando, cuando voy haciendo cierres de ciclos, ahí lo voy echando. Y en esa tierra nueva siembro y lo siembro junto con unas semillas. Y lo voy cuidando. Pongo algunas runas, por ejemplo, runa Sohuilo, runa Bercana,
Runagifu y pongo algunas runas y pongo un poquito de agua. También pongo unas gotitas de cerveza. Ah, muy bien. Para que fructifique, para que amarre, Para que amarre. Dirían mis hermanas, para que amarre. Entonces, eso lo hago. Después me voy a rodear de las situaciones relacionadas con mis metas. Por ejemplo, si puse que tengo un coche, voy a la agencia, me doy la Claro. vuelta, me trepo en el coche. Si se puede, pido una prueba de Prueba de manejo. manejo, claro. Hago la prueba de manejo, voy acompañada de gente que quiero y que sé que me quiere. Por ejemplo, de mi esposo, obviamente, de un primo que ama los coches, así pa la energía, ¿no? Y si por ejemplo una casa, pues procuro darme la vuelta por la colonia, procuro buscar ahí esta casa me gustaría como vivir en esta calle, o sea, voy empapándome de experiencias. Y lo dejo ahí, sigo cuidando la tierra y pues me espero a que llegue, porque de que llega, llega, ¿eh? Sí, de que llega, llega. Y aquí decías algo bien importante, el acompañamiento. El Es acompañamiento. muy, pues, sanadores. El sentir, por ejemplo, decirte, Gina, estoy trabajando en que voy a tener un consultorio nuevo, ¿no? En que voy a tener un consultorio nuevo, entonces tengo mi consultorio nuevo en la colonia Álamos. Y al yo platicártelo, sentir ese acompañamiento de qué padre que tu consultorio, oye, ¿cómo te diré? Como que me sigas el juego, pero no es un juego, o sea, Así realmente es. es darle fuerza a mi sueño. Ya fuiste a ver los muebles, que mira que allá hay unos mueblecitos bien padres y que para la decoración, la lamparita, Así y es. ese tipo de ir alimentando el sueño, ir alimentándolo con cosas Que es como reales. el mapa de los deseos, Ajá, esa cartulina que pegamos sí. con todos los recortes de la revista, es darle la energía del inconsciente por medio del símbolo. Así es, y es padrísimo, porque entonces ya estamos las dos gozando del consultorio Así es. y ya sabes el color, ya escogiste el color que quieres de las sillas, ya sabes el cuadrito que vas a poner, que a lo mejor vas a comprar la plantita, tú tenías pensado una plantita y no, que esa no, que mejor la otra. Ya tienes el consultorio. Entonces, Aquí. lo único que hay que hacer es Manifestarlo. manifestarlo, pero eso es a través del desapego. Así es. Ya lo sembraste Ya lo y ya sembraste te volteas y y te va a vas. Nomás le florecer. sigues echando agüita. Así Porque el es. desapego quiere decir, no se da, no se da, ¿no? Ajá. Y ahí es donde ya valió gorro. Así es. Entonces es precisamente soltarlo, tener esa capacidad de decir, ahí te lo dejo, a tu yo superior, a Dios, a quien tú quieras, ahí está. Lo que a mí me corresponde, mira, yo le echo el agüita, tú ponle el rayito del sol, tu tierra échale el nutriente Así es. y ahí está. Las cuatro reglas del mago dicen desear, saber, hacer y callar. Y en este sentido es importante tener, como dices, el acompañamiento de alguien que sabemos que nos quiere y que queremos. Yo en lo personal, mi acompañante siempre es mi marido, porque es alguien en quien confío mucho y él confía mucho en mí. Sin embargo, no a todo mundo le podemos contar nuestras metas. Eso también es muy importante. Hay metas que pues que tú las tienes tan adentro que en el momento en que las sueltas, puede ser que se disperse la energía y cueste más trabajito. Dice Toño Esquinca que somos, y seguramente por él también lo leyó de algún lado, que somos como pilas. Entonces, si yo lo voy contando, pues es Se como va como conectarla, se descargando. va como descargando. Cada vez que lo cuento, cada vez que me escucho decirlo, lo descargo. Y no porque la gente sea envidiosa, sino porque hay veces que la gente no está en la misma sintonía y nos va a decir, ah, y si yo soy fácilmente descorazonable, pues entonces yo también soy, ah, pues ni es tan importante, la verdad es que ni lo quería. Y como dice un primo, y luego no te dejan progresar, que yo no creo que nadie te deje nada, pero siempre dice, entonces yo cuento las cosas y veo su cara de trauma, y luego ya sé que yo también pongo cara de trauma cuando ve su cara de trauma y pues no me dejan progresar. Efectivamente. Pero no es que no te dejen progresar, es que tú de alguna manera Te compraste, descorazonas te fácilmente. descorazonas y pierdes esa alineación, Ese fuego de la voluntad. de la Ay, no voluntad. les Dice, ay, importó. no les importó o no No me me hicieron fiesta apoyan. de lo que dije o... Seguramente es una tontería. Ajá. Entonces,
por eso es que cuando yo deseo algo, lo dejo, como dices, en la oscuridad de la tierra. Sí, ahí desea... es como la panza de la mamá, ahí, ahí creciendo, creciendo, no necesita luz, ahí va saliendo todo. Y se va a hacer, y ya después cuando llega el momento, ya se da luz. Así es todo. Desear, ya sabemos qué queremos, saber, ya sabemos cómo hacerlo, hacerlo y callar. Esas son las cuatro leyes del mago. Ese está fabuloso, anótenlo para pues que sea todo ese abono que le estemos dando a la tierra para sembrar este nuestro proyecto que pues tenemos la luna llena el 12, ¿no? Así es, tenemos nuestra luna llena de tormenta que es para aflojar la tierrita. Aflojar la tierrita, que podría ser un muy buen día para hacerlo. Tenemos el día 20 de marzo, que es el día de la primavera, el equinoccio de primavera, pero también desde esa fecha hasta el 19 de marzo, digamos que tenemos esos como 7 días más o menos en los que, ay, no lo hice el día, tampoco te sientas descorazonado. Ay, sí, porque ¿no? luego buscamos ese pretexto para traumarnos. Ay, ya no lo hice el día que dijo, a la hora que dijo. O el papá me dijo que envolviera mi semillita en un papelito rojo. Y no, híjole, tengo rojo, tengo anaranjado. Pues envuélvelo en anaranjado. No lo no puedo escribir con pluma de oro, cierra los ojos y piensa que es color oro. Pero hazlo. Porque esos son como los pequeños bloqueos que nos vamos poniendo, nos vamos autobloqueando. No para hay que rosas no rojas en toda la ciudad. Ajá. ¿No? Ajá. También eso pasa. O yo traía mi rosa roja, pero en el metro, mire, ya llegó toda papuja, ¿no? Y ya no sirve, ya no sirve, puedo hacer nada. La vida es terrible conmigo. Pero es impresionante, o ¿cómo? ¿Una vela cuadrada? Ajá. Por mi casa no se usan de esas, ¿no? Pues ya no. Móchale. Digo, no sé. Exactamente, pero con un cuchillito. Úsalo. Es como cuando hacemos el cheque de la abundancia. Me dicen, ay, no tengo impresora. Pues dibújalo. Agarra un cheque de tu chequera de veras. También se vale ponerle, ¿no?, creatividad, crear tus propios rituales. De hecho, como hemos mencionado aquí, el ritual no es lo que yo te diga, no es eso lo que hace que funcione. No es el teléfono, no es la vela, ni el cuarzo, de ni San Chuchito de los polainas. Eso no es lo mágico. Lo mágico es que todo eso te está recordando que tú ya tomaste una decisión. Y esa decisión es este propósito que traigo aquí, diría mi mamá, entre ceja y ceja. Aquí traigo ese propósito y entonces lo estoy alineando y he tomado la decisión que por eso voy a prender una vela. Sé que el color sería bueno que fuera rojo, pero pues no hay rojo, pues prendo la blanca. No hay blanca, prendo morado. Pero que no me quite esa intención que yo ya traigo de alinear todo para que mi propósito se logre. Échale creatividad, échale de y si a ti en ese momento te nace, ay, pues le voy a echar azúcar a mi maceta, pues échale azúcar, no va a pasar nada. Sí. Porque es algo que a ti tu ser interno te está diciendo, pues ponle dulzura a la vida también. Uh-huh. Igual por ahí te anda faltando. O mielecilla. O mielecilla. O no algo sé. Así. O unos duraznos en almíbar, no sé. No sé. Pero es cada quien. Porque, de hecho, tú te das cuenta cuando pides material, por ejemplo, que estás dando un taller. Pues a lo mejor alguien llega con, si dices una flor blanca, pues alguien llega con un alcatraz, alguien llega con un clavelito, alguien llega con una margarita. Con un acapulco o una lili. Y no por eso no va a funcionar. Cada quien consideró la flor que era la propicia para ellos. O la que se encontró en el camino, porque ayer en consulta le pedí a una chica que llevara seres flores blancas, porque con ella siempre como que me llega que tengo que pedirle. Y yo no pensé en rosas. Y ella llegó, dice, estuve busque y busque flores blancas, y de pronto, ahorita que me bajé aquí del camión, vi que estaba un señor vendiendo en la esquina, medias docenas de rosas. Eso era lo que tocaba. Era lo que tocaba simplemente. Sí, no te la compliques, porque eso es darle fuerza a ese bloqueo que traes. Así es, todo tiene que ser lo que tengas, lo que vayas encontrando, crear tu ritual a partir de tus creencias, tus necesidades, lo que para ti signifique, porque por lo que para mí simboliza algo, para ti puede simbolizar otra cosa. Efectivamente, y ahora vámonos desde el otro punto de vista. Sí, yo quiero hacer mi ritual. Oye, ¿no me compras todos mis materiales? Ah,
¿No? No lo van a vender en el taller. Ajá. Entonces, ni siquiera quieres responsabilizarte de qué flor llevar, o no te quieres responsabilizar de si el polígrafo es pluma gorda o flaca, tinta gruesa o punto fino. De nada, no todo, estás cediendo tu poder a lo que decide el maestro. Así es. Que a pesar de que en ese momento funja como guía, realmente el que sabe qué necesitas es tuyo interno. Así es. Todo lo que no, lo que vamos a... A veces pasa que de pronto llegan a los talleres y dice una chica, yo no traje la vela. Vamos a ver qué simboliza la vela y qué pudo haber sido el bloqueo que te impidió que encontraras la vela. Ok. No traes la intención, no traes ese fuego, no quieres transformar no, eso que estás viviendo. ¿Qué está pasando? O le estás cediendo ese poder que también está en el fuego a alguien más. A alguien más, exactamente. No traje las escobitas en un ritual que acabo de dar. La escoba significa barrer con el pasado. ¿Qué del pasado no quieres barrer? Así es. Entonces, vamos todo, a ver. Todo tiene un para qué. Un para qué. Y pues hay que detectarnos en eso de que, híjole, como que no he comprado los chocolates. ¿Qué me está queriendo decir eso? O una chica que me dijo, no puedo cambiar los chocolates por otra cosa. ¿Qué está pasando ahí? Así es. Pues vámonos a un corte y regresamos. Estamos aquí y estamos en el chisme total. Ay, sí. De lo que pasa cuando, bueno, desde mi punto personal de vista, le estamos dando mucha fuerza a algo que en realidad lo que queremos es quitarlo de nuestra vida. Como un congreso que nos invitaron para cierto personaje. Para cierto personaje copetón. Que no queremos decir nombre, pero sus iniciales son DT. Ah. Que suena como a trompeta. Ajá. Que hubo un congreso para... Pues no sé para qué, la verdad no, sí, yo tampoco. No fui convocada a la fiesta, pero qué bueno, porque yo no quiero darle fuerza. No, y a mí también me llegó por ahí el mensaje de que, ay, no vas a participar, y yo, pues que estoy como loquita. O sea, a mí invítenme a ese congreso que sea para fortalecer mi país, que sea para llenarnos de creatividad, para sembrar todos esos proyectos, para reconocer que somos ese cuerno de la abundancia. Como decía la madre Teresa, así no me invites a nada en contra de, invítame algo en pro de. Porque hace algún tiempo, unos años, hubo por ahí unos como stickers que andaban que di no a la violencia, movimiento contra la violencia. Pero ¿qué generó? Violencia. Más violencia, claro. Porque tiene la palabra violencia dentro de ese decreto, pues genera lo que el cerebro está detectando. Y eso es lo que decía la madre Teresa. Efectivamente, y lo decía Gandhi. Pro la paz. Decía Gandhi, a mí no me inviten a una marcha en contra de la guerra. Cuando me inviten a, porque decían, oye, ¿y usted por qué no va aquí a la marcha en contra de la guerra? Cuando me inviten a una marcha a favor de la paz, yo voy. Y como somos un universo, necesitamos hacer cosas que reúnan nuestra energía para lograr un objetivo. Claro. Si yo voy, me uno en contra de alguien, pues lo único que estoy haciendo es fortalecerlo.
fortalecerlo, y además estoy generando que en lugar, estoy generando la separación. Separación, exactamente. Que esa es la palabra, la separación, cuando mi propósito en la vida es generar unión. Así es. Entonces, ahí, vamos a luchar contra los prietos. Vamos a luchar con... Es más de lo mismo de lo que quiere este señor. Entonces, es como... pues no vamos a caer en ese juego. Hace rato ponía un post de mis propuestas para fortalecernos como mujeres. Y me decía una chica, pero es que hay unas mujeres que son bien mala onda. Y le digo, si estamos hablando... lo primero que pongo, no hay que hablar mal de las mujeres. Es que hay unas mujeres que son bien mala onda y hablan mal de otras mujeres. Pues estamos haciendo lo mismo. Efectivamente. Uh-huh. No queremos sentirnos dañados o culpados por los hombres, pero a veces las mujeres somos más enemigas de nosotros que las mujeres, ¿no? Así es. Entonces, es bien importante entender cuando te cachas que estás efectivamente haciendo eso, separándote en lugar de uniéndote. De la unidad. Que tu meta siempre esté alineada y va a ser para un bien mayor tuyo y de todos los demás. Porque leí un post que decía, cuando te nombras... como de un equipo de fútbol perteneciente a un partido, de un país determinado, de una religión determinada, está siendo violento porque estás generando separación. Entonces, uno puede ser lo que sea, pero cuando empiezas, no, y es que yo soy aquí y los de allá son los malos, entonces estás siendo violento porque estás generando una separación. Uh-huh. En realidad, como dice Jodorowsky también, hoy estoy citando a muchas personas. Que se nota que ha leído todo. Llevo una semana leyendo. Como dice Jodorowsky, si nosotros nos definimos, nos cerramos. Claro. Ajá. Entonces, yo soy mexicano y solo lo mexicano sirve. Yo soy del América y solo el América mete goles. Yo soy de tal o cual partido político y solo ese partido es el que apoya. O sea, todo eso está generando que estemos cerrando nuestra conciencia. Y hay cerrazón de conciencia a todo nivel. O sea, si yo me cierro y digo, pues es que la verdad, pues qué bueno que vayas a su terapia de chamanes, pero solo los ángeles sirven. O en el programa pasado, pues solo los números sirven. Así no, es. Todos nosotros, en estricta teoría, hemos pasado por un proceso en donde conocemos de todo y optamos por algo que es lo que nos hace sentir a gusto, pero tenemos el conocimiento para, a lo mejor a ella no le sirven los ángeles. Exacto. Necesita así aterrizarse, necesita, no sé, hace algo rato hablaba, bien chamánico. Hace ¿no? rato hablaba con una amiga y le decía... También hay que saber cuando la técnica que nosotros manejamos no le sirve a determinada persona. Sí. Uh-huh. También eso es importante saberlo. Y por otro lado... Y es parte de tu grandeza como maestro, ¿no? Decir, la verdad es que... Te voy a canalizar. Yo creo, te voy a canalizar con su talito. Que te funcionaría esto a ti, porque no ves terapia. Que también a mí me ayuda mucho. Yo no me caso con un maestro. Porque, y yo se lo agradezco mucho a mi maestra de magia, que cuando terminamos el último día de clases, después de 3 años de estar yendo con ella, me dijo, es el momento de despedirnos, te dejo ir y no quiero verte por acá más. Uh-huh. Nuestros caminos deben separarse. Yo primero sí sentí feo, dije, me está rechazando, pero la verdad me estaba aventando. Me uh-huh. dijo, yo ya no tengo nada que enseñarte. Uh-huh. Busca. Entonces, yo no me caso con ningún maestro. A mí me gusta estar en una constante búsqueda porque... no somos gurús, nadie somos gurús. Entonces, no. Está bien aprender. Y el mejor maestro eres tú mismo. Exacto. Pone uno crea. Uno es el sanador de uno mismo. Efectivamente. Uh-huh. Entonces, así de todos vamos con, compra la velita maravillosa de no sé qué. No. O sea, todos tenemos que crear nuestra propia técnica para irnos desprendiendo de apegos, así desprendiendo es. De miedos y desprendiendo de todo aquello que no nos deja avanzar libremente. Y crecer, evolucionar y convertirte en ese, tu propio maestro, tu propio gurú, el que toma sus propias decisiones y se responsabiliza de su vida. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tenemos, Gina? Bueno, pues ya vamos a tener nuestro ritual de primavera, el día es... 17, el viernes 17. El viernes 17 vamos a tener nuestro ritual de primavera. El sábado 18 tengo el taller para sanar la relación con mamá. Autoestima, madre e hija se llama. Y el domingo 19 vamos a trabajar la herida del rechazo cuando la elegida fue otra y no tú.
Ah, caray. Sí, eso es lo más cercano. Ahora, para que veas dónde está el bloqueo, yo el domingo 19, pues me voy a Malinalco, los que quieren ir allá vamos a sembrar nuestros sueños con esa semilla de oro, vamos a sembrar, y pues tú lo puedes hacer a través de nuestras redes, a través de nuestra página, o vía WhatsApp al 55-54-12-57-21, vamos a hacer esa semilla dorada hermosa, que te permita ser tú misma, esta mujer divina, en miércoles, con M de milagro, con M de mujer, con M de lo que tú mereces de maravillas en tu vida. Así es. Y pues próximamente, ahora sí ya nos vamos al Congreso Mujer de Raíz, allá nos vemos, quienes se inscribieron, se agotaron rápidamente las inscripciones. Sí. Entonces, pues nos vemos al Congreso Mujer Raíz a fines de... Sí, tú te vas, ahora sí que tú te vas al sur y yo me voy al norte, porque pues allá toda la gente de Monterrey que nos está esperando en la Expo Esotérica, pues allá vamos a estar. Entonces, pues vamos a llevar luz así para el norte y para el sur, para que no digan. Para el norte y para el sur. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Gina Cárdenas, si sana una, sanamos todas. Y pues estamos unidos para sanar. Todo está bien. Recuerda que tus ángeles siempre te acompañan. Bendiciones. RadioTV.mx presentó. Radio